is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon is the sun. La conozco desde toda la vida, la chiquilla. E iba de barrio en barrio, en plan poligonera. Era la típica persona en la que yo no podía ni ver. En plan matona y desde allí, vamos, desde entonces la conozco. Y yo no entendía cómo personas muy cercanas a mí estaban loquitas con él. Pues la verdad es que le di unas cuantas invitaciones en el 20 en aquella época. Ella dice que 3. Yo directamente, cancelar. Al día siguiente, otra vez, cancelar. Y vamos, que yo no me acuerdo ahora. Y otra vez la había cancelado y se lo dije a una amiga mía. Pues ella dice que no me quiso aceptar y gracias a una amiga pues... Me dijo, bueno, acéptalo, es buena gente, a lo mejor no sé, es algo importante. Y yo que hasta la cuarta no me aceptó. Pues la acepté, ya empezó a hablarme como si fuéramos amigos de toda la vida. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te vas? Porque decía que tenía una pinta de churillo, de malote y de que... un bicho malo. Y al final pues mira dónde murió. Y decía, ¿cómo le puede gustar un personaje como este? ¿Qué me le iba a decir a mí ahora? Hablando por el 20, estuvimos con mi hermano, hablando, conversando, y ella pues quiso ir a ver a un amigo a San Antonio. Y él me llevó. Y a partir de ahí pues empezamos a quedar, y ya vi que no era tan malo como lo que aparenta. Y poco a poco pues dije, mira, pues esta chica no es tanto como parece. Pensaba que era una pija repelente de esta niña que se quería más que los demás. Y al final pues me llevé la sorpresa yo. El primer beso fue pues a las 3 o 4 semanas de empezar a quedar. Pues el primero fue, pues estuvimos jugando en el coche, entre el de juego de mano. A hacerme cosquillas, que te muerdo y ahí surgió. Y un poco de niñato y de chiquitillo. Ya estaba pendiente a pedir esa VIP para su cumpleaños, para ahorrarme regalos, no te creas tú. Pero es que es un poquito retorcido porque esperó hasta mi cumpleaños. Estuvimos un año de amigos, pero... ¿Amigo? Quería aprovecharse y ahorrarse dos regalos. Le dije, te pido salir de cumpleaños y me ahorro el regalo o del aniversario o de su cumpleaños. Y me pidió salir pues en el coche. Regalé una rosa con un anillo dentro. En forma de joyero. Y cuando abrió, vamos, ya no se dio cuenta, pero cuando le dije, mira, ve la rosa, y ya le tuve que enseñar que era una rosa con joyero. Cosas buenas, es una persona que se entrega al 100%. Es muy inteligente. Es muy romántico y muy detallista. Es muy simpática con la gente que quiere. Muy cariñosa. Tiene muchas virtudes. ¿Y cosas malas? Pues a veces es muy controladora. Para él siempre tiene la razón y no se está consejo ni mío, ni de su madre, ni de nadie. Me abandona en ciertas cosas. Y... de vez en cuando tiene un carácter que por la cara. ¿Y qué más? Mala. Uf, ahora mismo es que se me ha olvidado. No sé ni lo que comí esta mañana. Tú me lo recuerdas esta tarde que me he peleado con ella y te digo, un montón de cosas tiene. Pero ahora se me ha olvidado. Cuando él empezó a trabajar, empezó a guardar dinerito. Con mis primeras 2 o 3 paguitas le compré el anillo. ¿Y el anillo para cuándo? Y me llevó de sorpresa a Venecia, Florencia. Y con una góndola. Pasamos por el puente Rialto, que es el puente de los enamorados. Pues le pedí matrimonio. Es que él estaba muy nervioso en la góndola. Yo estaba muy nervioso. Y yo vengo a hacer fotos y decía, hijo, para una vez que estamos aquí, vamos a hacernos fotos. Y él estaba muy nervioso y yo, bueno, no me lo imaginaba. La verdad que me marcó un poco. Me quedé en shock. Y ella se quedó 40 segundos sin contestar. Y yo decía, pues si me dice que no, la tiro para abajo. Él dice que fueron 40 segundos, pero es mentira. Fue mucho menos, fueron 10 segundos. Pero después de los 40 segundos, no sé si ella me recapacitó y dijo, o digo que sí o me voy andando hasta Ceuta. Y creo que dijo que sí por compromiso, pero dijo que sí, que eso es lo que cuenta. Pues yo creo que sea la mujer de mi vida. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we
I just need you. I don't know what it is you do.